míralos, qué Claro, bonitos. escúchame. Sí se No te quedan a preocupes. juntar todo, pero no se vienen a ayudarme, ¿verdad? Ah, qué Creo que cabrones. me hablas, Nahuatl. A mí qué, dales de comer. Yo qué culpa tengo. Que tomen, güey, no, también. Que... No, están ladrando en posición de defensa, güey. Ay, pues. Te vieron muy feo ahora, güey. Báñate, güey. Para que no se pongan defensivos. De hecho, me acabo de bañar, güey. No, no te restregaste bien, güey. No, todos los perros de la calle. Es que va en fantasma. Freddy andaba por ahí en tu calle, güey. En la calle del bebé. Aquí quedan, a ver, francotiradores, déjenme adivinar. Escopetas. ¿Para mí? Baño del DB está en su lugar. Okay. A ver, nos faltan dos flores. Seguro que las agarraron todas cuando venía pasando. Yo estaba matando enemigos. Aquí se acaba la cueva. A ver. DB y Jess, regresen por donde entramos. Yo voy a venir por acá. A ver si no está una florecita. Porque aquí se acaba la cueva. Aquí ¿Cómo son las florecitas? Carajo, lo primero que les dije. A ver, ¿ya equipaste tu escudo, DB? Ya. En objetos, tiene que estar equipado. Sí, ya lo equipé, lo acabo de equipar. ¿Seguro? Ron, aquí me estaba ladrando, Ron. Sí. Bien seguro. Ya agarraron otra. ¿Qué, Ron? ¿A quién le ladraron? Ok. ¿Quién es el que andaba peleando que quería escopeta? ¿Ya recargaron todas sus armas? Me sigue marcando aquí. Creo que ya llegué a donde está, güey. Aguanta. Para atrás de nosotros, Jess, marca que... Que hay una. Tiene que brillar en verde. ¿Qué llegué, güey? Es roja, es un palito rojo hacia arriba. Tiene. Acá, mira. Ey, esa, pero aparte dice el bebé que ya llegó. Que nos faltan dos, güey.
las ibas a brincar, güey, no chingues. Ok, falta una, DB. A ver, ve en el mapa, ¿dónde está? DB, retrocede. ¿Ah? Por donde venías, regrésate en la cueva, ya casi llegas, güey. Voy. Va a llegar el Jess antes que tú y tú estás más cerca. Así vas bien, DB. No, más, por ahí no entraste. Ahora sigue derecho, ya va a llegar el Jess, güey. Che, DB. Ya llegó el Jess. Ay, olvídalo, DB, ya vente para acá antes de que te nos pierdas. Llegó el Woka, güey. Okay, completamos esta misión, pero hay otras dos misiones aquí en Scat Gully, hay que hacerlo de una vez. Scat Gully, ¿por qué estás ahí? Vamos a ver si hay algo aquí. No. En el bosque de la chinita se perdió. Ok, miren, esta misión está buena, dice, hay que hacerla, está aquí, está saliendo. Ya dale la vuelta, Jess, no vas a salir de ahí. Te vas a atorar, güey. Dice, esta misión nos la encarga Tika Baja, dice, matar a Scar en Scat Gully y devuélveme su prótesis a Tika Baja. Scar muerto, pierna seca encontrada, dice. Dice, yo también tenía ambiciones como tú. Hasta que un Scat llamado Scar me arrancó la pierna de un mordisco. Le apuñalé el ojo, pero no pude matarlo. Tuve otra oportunidad después de que el Dr. Cell me pusiera una pierna postiza. Pero Scar me la quitó también. Me la arrancó de cuajo. Apenas logré arrastrarme de vuelta a casa. Te vengo. ¿Te importa recuperarla? Y si además matas a Scar, te daré un regalo especial. Ok, vamos pues. Ya escucharon la historia de TK. Tenemos que matar a un Skak muy malvado que le llama Scar. Le arrancó la pierna dos veces. La de verdad y la postiza. Ándale con el reloj. ¿A dónde van? Para allá no es, para acá. ¿Qué no memorizan cuando entran a un lugar? Nunca voy a ir a acampar con ustedes en la vida. Nunca, nunca, jamás en el universo voy a ir a acampar con ustedes. Deberíamos planear algo así. Se te hace pensar por ciertas vacas. Para ir hasta... Bueno, deberíamos de tener un punto intermedio. ¿Sí? Bueno. Oilo. Me acuerdo que esta plataforma se podía bajar, güey. No me acuerdo cómo. No importa, tenemos que dar el rodeo más grande. Es por acá. ¿Te vamos a la cueva? A ver, derecho. Ya lo vi. Sigue las flechitas. Lo bueno de tener la memoria fotográfica es que ves el mapa y te lo aprendes luego de volada. Ah, hay más enemigos. Es que no le están batallando porque le estoy dando armas chidas, cabrón. Estuvieran ahí de piojos, estarían llorando que no pueden avanzar. Bueno, por lo menos unos 10. ¡Ay, cabrón! Casi me muerde la cabeza este güey. Que voy caminando de derechito hacia él, güey. Con la boca abierta. ¿Qué es eso que soltó? ¡Ay, cabrón! Aguas, porque si se les pegan en la cara, en la cara, si vemos que se los pueden quitar. Ok, bueno, vamos por Scar. Y la pierna, obviamente. Scar y la pierna. Ay, esas cochinadas que vuelan, qué bonito. Para abajo. También, cabrón. Miren, encontramos otra grabación de estas. ¿Qué diablos?